La película inicia una noche en la que se desata el caos, por lo que la policía entra en un edificio y se acerca lentamente a su objetivo. De repente, aparece un imponente robot con un monitor de cuenta atrás en el pecho, conectado a múltiples depósitos de gas. El jefe de policía advierte a sus colegas que evacúen la zona justo cuando la sala explota. En otro lugar, Yehia es interrogado por un hombre llamado Faris sobre su implicación en un crimen. Allí el interrogador abre un archivo con información sobre Yehia mientras él ve su vida pasar ante sus ojos. Hace unas semanas, Yehia asiste a una clase de ingeniería en la que su mejor amiga Reika le susurra algo sobre su proyecto de modificación de coches. Al escucharlos, el profesor Faris le pide a Yehia que responda a la pregunta en la pizarra. A pesar de ser tímido, Yehia se acerca a la pizarra y resuelve la pregunta con una nueva fórmula que el profesor nunca había enseñado. Yehia se ofrece a enseñarle la fórmula al profesor, pero este lo echa de la clase ofendido. Mientras el chico camina por el pasillo, tropieza accidentalmente con un hombre que sostiene un té, y cuando este se enoja y lo intimida, Reika acude en su rescate. Desafortunadamente, Mariam, la enamorada de Yehia, presencia su cobardía y él huye. En casa, el señor Saleh, padre de Yehia, lo consuela y le dice que le gustaría dar un paseo. Después de salir de la casa, Nasser llega en moto y demanda saber dónde está Sama. Saleh ya había enviado a Sama, su criada, a casa de sus padres por seguridad, porque sabía que Nasser estaba involucrado en actividades ilegales. Las palabras de Saleh enfurecen a Nasser, y antes de irse le pregunta si fue él quien llamó a la policía, a lo que este responde que sí, lo cual aumenta el resentimiento del hombre por el anciano. Después de que Nasser se va, padre e hijo se dirigen a la cabaña, donde Yehia guarda todas sus aficiones e inventos. Allí el hombre le pregunta a su padre por el nombre de su hermano mayor, que nació muerto, y este responde Musa. Al escuchar el nombre, Yehia presenta a su robot en miniatura con el mismo nombre. Yehia explica que ha desarrollado a Musa y que puede controlarlo a distancia mediante un dispositivo de realidad virtual. Mientras Yehia se coloca un dispositivo en la cabeza, explica que el aparato se conectará a su nervio espinal a través de su lóbulo temporal y que mediante sus pensamientos es capaz de controlar al robot. Luego, hace una demostración en la que el robot aplasta fácilmente a una piedra. Saleh aplaude orgullosamente, mientras Mariam llama a la puerta preocupada por Yehia. Él solo responde con una pequeña sonrisa, para luego marcharse apenado. Mariam se disculpa y Saleh le pide que se quede un rato. Él le pregunta si quiere a su hijo. Ella no responde, pero insiste en que no es su amiga porque le tenga lástima. Entonces, cuenta cómo conoció a Yehia cuando le pidió prestados los auriculares para una clase de piano, y aunque intentó devolverlos, nadie sabía quién era él, lo que le hizo darse cuenta de que el chico no tenía amigos. Durante el interrogatorio, Faris pregunta cómo falleció Saleh, algo que Yehia niega que haya sucedido. Semanas atrás, mientras el chico limpiaba los cristales, Saleh dice que Mariam siente algo por él. Sin embargo, el hombre cree lo contrario. Para animar a su hijo, el anciano cuenta cómo cortejaba a su mujer, provocando una sonrisa en Yehia. El anciano le pide a Yehia que prepare un té mientras él pone música. Mientras la tetera está en el fuego, Yehia escucha un coche afuera y se asoma a la puerta. Allí ve a Nasser y a otros dos hombres salir del vehículo y entrar a la casa. Los matones atacan a Saleh, mientras Yehia se asoma cobardemente desde la puerta de la cocina. Nasser y sus hombres roban dinero y otros objetos de valor antes de prender fuego a toda la casa. Cuando se van, Yehia ve a su padre moribundo envuelto en llamas en el salón. Más tarde, Yehia se sienta frente a su casa arrasada por el fuego y observa cómo los médicos llevan el cuerpo sin vida de su padre en la ambulancia. Un rato después, Mariam visita a Yehia e intenta consolarlo. Él dice que venderá su casa porque solo necesita la cabaña. Al día siguiente, el protagonista se dirige a la comisaría para denunciar a Nasser. Sin embargo, la falta de pruebas hacen que las autoridades cuestionen su declaración. Durante el interrogatorio, Faris hace un comentario cruel al sugerir que Yehia debía haber muerto con su padre en el fuego y que no pudo hacerlo por cobardía. Esa noche, el chico se queda mirando el dinero que obtuvo al vender la casa, y su culpa por no haber podido salvar a su padre lo lleva a echarse un montón de alcohol encima. A pesar de que sostiene una cerilla encendida, se detiene antes de prenderse fuego, y en eso aparece la figura de su padre, quien le pide que vengue su muerte y cambie el mundo.
A continuación, coloca su robot frente a la puerta y lo controla para abrir la cerradura. Al ver a Musa, se da cuenta del increíble poder que posee y se siente inspirado a trabajar en la construcción y programación de un Musa a tamaño real. Durante su última visita a la comisaría, Nacer se burla de Yehia sin saber que él tiene planes para él. Para evitar ser capturado por los matones de Nacer, Yehia se esconde en una habitación y activa a Musa usando su casco de realidad virtual. El robot sale rodando de debajo de su coche, aparcado fuera del edificio, y elimina a los cómplices de Nacer con facilidad, uno a uno. En el exterior, Nacer escucha fuertes ruidos que provienen del interior, y en eso aparece el imponente robot que es el doble de su altura. Cuando Nacer huye, el robot lanza una viga de madera para derribarlo. Luego, Musa coloca al hombre en el coche y sella la puerta. El robot voltea el auto y rompe el depósito de gasolina, haciendo que explote el vehículo. Cuando gira, Yehia ve a un hombre inocente que está filmando los acontecimientos con su teléfono. A pesar de la posibilidad de exponerse a las autoridades, Yehia le permite marcharse y el hombre sube inmediatamente el video a internet. Por otro lado, Faris lleva a su hijo Yusef al médico, quien desafortunadamente le informa que la enfermedad de Yusef está empeorando y que necesita una operación en Alemania que cuesta 200.000 euros, lo cual Faris no puede permitirse. El médico sugiere un procedimiento experimental, pero Faris se niega a arriesgar la vida de su hijo con un cirujano inexperto. Durante la conversación, el hombre recibe una llamada que lo obliga a salir de la clínica. Mientras tanto, en una noche lluviosa, Yehia recibe un mensaje de una persona de internet que le dice que sabe que fabricó a Musa tras piratear su ordenador. En otro lugar, Faris asiste a una reunión sobre el incidente del robot, en donde es asignado junto a Zakaria a investigar el caso. Después, un grupo de multimillonarios se reúne para discutir cómo adquirir el robot con el fin de beneficiarse económicamente. Así que planean infiltrar a un espía en el cuerpo de policía para obtener información. Al mismo tiempo, Reika visita a Yehia y le muestra una ilustración de Musa que implicaba que sabe su secreto. En un tono serio, la mujer le asegura que no dirá nada a nadie. Después, lleva a Yehia a su casa y le muestra un coche que pueden usar para transportar a Musa. Luego hablan sobre la motivación de Yehia para vengar a su padre, así como a todas las personas agraviadas en el mundo. Reika apoya sus acciones y este revela que tiene un amigo en la Dark Web que le proporcionó una lista de personas que deben ser detenidas por vender sustancias ilegales, armas y huérfanos para el tráfico de órganos. Al día siguiente, los dos amigos van en coche hasta un almacén y liberan a Musa del transporte. En eso, unos hombres armados oyen un fuerte ruido procedente del exterior. De repente, Musa atraviesa una pared, lo que hace que los hombres disparen contra el robot. Yehia se pone inmediatamente manos a la obra y se deshace de los criminales, que rápidamente se dan cuenta de que sus rifles no están ralentizando a Musa. Lamentablemente, el robot es dañado por una ametralladora de mayor calibre. Y justo entonces vemos que Yehia siente dolor. Durante el caos, el bidón de gas con fugas explota al lado del robot y lo arroja al otro lado de la habitación. A continuación, Musa evita una granada propulsada por un cohete. A pesar del dolor y los daños, Yehia continúa controlando a Musa y logra acabar con los matones uno a uno, rescatar a los niños secuestrados y escapar antes de que lleguen las autoridades. Mientras tanto, la policía recibe una llamada sobre la última hazaña de Musa y se dirige rápidamente al almacén, donde encuentran a 20 delincuentes colgados del techo. Allí, Faris descubre una pista que sugiere que Musa está siendo controlado a distancia. Después, Reika toma el set de realidad virtual y le pregunta a Yehia cómo controla a Musa. En respuesta, él enciende un mechero cerca de su mano y ella reacciona rápidamente. Yehia le explica que sus reflejos espinales le hicieron apartar la mano de la llama y compara su respuesta con el funcionamiento de los controles de Musa. Con el paso de los días, los héroes justicieros luchan contra el crimen en toda la ciudad, dejando una huella imborrable en los corazones de la gente. La creciente popularidad de Musa hace que las personas coloquen carteles de apoyo,
Mientras tanto, Faris finalmente inventa un dispositivo para contrarrestar al robot justiciero. En un día lluvioso, Reika llega junto con Mariam. Finalmente le revelan su secreto y le presentan a Musa. Sin embargo, Mariam les hace ver que lo que están haciendo podría poner sus vidas en peligro y les persuade de seguir haciéndolo. Mientras tanto, las autoridades encuentran un video en el que aparece un coche que parece estar vacío y creen que podría haber sido utilizado para transportar a Musa. Rastrean la matrícula del coche hasta Saleh, al que relacionan con Nasser. La policía registra la cabaña de Yehia, pero no encuentran nada sospechoso. Mientras Zakaria interroga a Yehia, Faris sale de la habitación y sigue a Hamdi, el ayudante de Zakaria. Le pide al ayudante que le muestre la sala de archivos y al entrar le pregunta a Hamdi si está trabajando con alguien más. El hombre niega la acusación, pero cuando el profesor está a punto de informar a Zakaria, finalmente Hamdi admite que trabaja para Samir, el padre de Mariam, el multimillonario que busca conseguir a Musa. Esa noche, Faris corre, llevando a su hijo al hospital después de un episodio. Una vez allí, Faris le asegura a su hijo que se pondrá bien. En respuesta, este le dice que no está preocupado porque Musa lo salvará. Al escuchar esto, Faris idea un plan y se reúne con Samir para llegar a un acuerdo en el que él acepta llevarlo hasta Musa a cambio del dinero para el tratamiento de su hijo. A lo que Samir acepta. Inmediatamente después, el profesor trama un plan para que un grupo de hombres secuestre un tren. Durante el suceso, un periodista graba un video y lo sube a internet para llamar la atención del controlador de Musa. Yehia ve la noticia del secuestro y se dirige al tren. Por otro lado, Mariam es secuestrada por otro grupo, sabiendo que es la debilidad de Yehia. El profesor ordena desprender el vagón del tren y Musa salta al vagón secuestrado sin saber que los hombres lo esperan. Los criminales utilizan el dispositivo de interferencia para cortar el controlador y desmantelar el robot con una motosierra. Afortunadamente, un pasajero arrebata el dispositivo, permitiendo a Yehia conectar con Musa y golpear a los criminales. Tras esto, Musa utiliza su cuerpo como puente para que los pasajeros lleguen al otro vagón. Finalmente, el cuerpo del robot sufre graves daños y es arrojado a un lado de la vía férrea. Después de encontrar un DVD en la cabaña, Yehia y Reika lo reproducen y descubren que Mariam ha sido secuestrada. Aunque Reika piensa que es una trampa, Yehia está preocupado por la seguridad de la chica y decide rescatarla. Por ello se dirige a la mansión de Samir para informarle que Faris tiene a su hija. Samir llama al profesor y le reclama que secuestrar a su hija no estaba dentro del plan. Tras enviar el nombre completo de Faris a su amigo en la Dark Web, Yehia planea destruir a Musa para resaltar su importancia como la única persona con conocimiento del blueprint del robot, con la esperanza de garantizar la seguridad de Mariam. Después, publica un video en el que se presenta como el creador de Musa y revela la ubicación del robot, antes de despedirse de su invención y dirigirse al escondite de Faris para entregarse. Después de que la policía entra al edificio, Musa explota y Faris recibe la noticia por teléfono. El profesor se burla de Yehia y le pide que escriba un plan para liberar a Mariam. Sin embargo, Yehia le advierte que Samir no lo dejará escapar fácilmente si no suelta a su hija. Faris finalmente ordena a su hombre que libere a la mujer al darse cuenta de que el chico tiene razón. Después de escuchar la voz de Mariam por teléfono asegurando que está a salvo, Yehia comienza a escribir el plano en la pared. Para protegerse, se tapa la nariz y la boca con la camisa mientras abre una ampolla en secreto. Mientras tanto, Reika cierra todas las ventanillas del coche cuando un vehículo que emite humo blanco espeso pasa, causando que los guardias se desmayen. Un grupo de hombres en una furgoneta colocan explosivos por todo el edificio. El líder del grupo es el misterioso amigo de Yehia de la Dark Web. Dentro del edificio, Faris no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Mientras tanto, Yehia continúa escribiendo la fórmula, pero el profesor se da cuenta de que algo va mal y huye. Yehia borra rápidamente lo que ha escrito en la pared, pero lamentablemente no puede salir del edificio porque hay hombres bloqueando la salida. Entonces llama a Reika y le dice que se vaya, pero antes le confiesa sus verdaderos sentimientos por Mariam, algo que nunca antes había podido hacer. Finalmente, los explosivos colocados detonan y las paredes se derrumban sobre el protagonista. Mientras tanto, Faris queda atrapado en un control policial y se da cuenta de que lo atraparán de todas formas, por lo que se resigna a su destino.
Por ello, llama al médico y finalmente acepta el procedimiento experimental. Luego acaricia la cabeza de su hijo mientras observa a Zakaria caminar hacia su coche. Después de un rato, el amigo de Yehia entra en el edificio y encuentra al chico vivo bajo los escombros. Asegura que gente como ellos no muere fácilmente y lo ayuda a salir de debajo de los escombros y abandonar el edificio. Mientras tanto, un hombre misterioso camina por la escena del crimen y encuentra el ordenador central de Musa intacto en el suelo. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.